quisiera posarme en su vida. El revuelo por la suerte del músico Robertico Carcassés ha acabado pronto. Ha vuelto a tocar el piano, invitado por el cantautor Silvio Rodríguez, y seguirá deleitando a sus seguidores. El gobierno ha dado marcha atrás a la prohibición de sus conciertos. Toda institución dicta políticas culturales y los ánimos se caldean y esas cosas pasan. Lo más importante es dialogar, hablar. Mucha es la expectación por ver y escuchar juntos en el escenario a estos dos músicos después del atrevimiento de Carcassés al cantar frases críticas en otro concierto y del espaldarazo de Silvio Rodríguez tras la sanción del gobierno. Esta fue la actuación de Carcassés que levantó la polvareda hace una semana. No quiero elegir al presidente. Elecciones por voto directo y acceso a la información. Peticiones improvisadas en un concierto por la liberación de cuatro cubanos presos en Estados Unidos. Traspasó los límites y las autoridades le vetaron próximas actuaciones. Fue Silvio Rodríguez, en su blog, quien se lanzó a criticar la represión contra el músico. La polémica saltó a las redes sociales y medios digitales recogieron el cruce de mensajes. Oficialistas reprochan a Carcassés lanzar sus reclamos en el lugar inapropiado. Otros defienden el derecho del artista a expresar sus opiniones. Casi nadie entró en el debate sobre el contenido del estribillo musical.